siglo XXI es el siglo del feminismo y de las mujeres, qué duda cabe. Por eso, siendo hombre, me honra estar aquí junto a ustedes en esta conmemoración, que además coincide con el lanzamiento de este importante libro desarrollado por la Biblioteca del Congreso Nacional, que contiene la biografía de 109 mujeres parlamentarias. Muchísimas gracias por estar acá, a las que tuvieron y tuvimos la ocasión de comenzar también a construir una historia nueva en este Parlamento desde el año pasado, cuando, a propósito de la conformación de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, dimos inicio a una fecha que para nosotros nos resultaba muy urgente y necesario hacer, que era conmemorar en nuestra Cámara de Diputados también la semana en honor a las mujeres. No podíamos hacer que el Congreso Nacional conmemorara el Día Internacional de las Mujeres si es que no estaban presentes las organizaciones feministas, las organizaciones de la sociedad civil que le han dado sentido, le han dado vida y fuerza a la lucha que las mujeres, a pesar de ser pocas, hemos dado en el Congreso Nacional. Así que un muy bonito acto. Yo estoy muy agradecida de todas las mujeres que estuvieron detrás de esto. No fue fácil levantar este acto, no fue fácil lanzar el libro, no fue fácil conseguir financiamiento, pero aquí estamos y esperamos seguir haciendo este tipo de eventos de cara a la ciudadanía y reconociendo que las mujeres somos protagonistas de la historia. Bueno, es un momento muy importante, de mucha emoción, de reencuentros con antiguas colegas, revisar la historia del Parlamento, de las 109 mujeres, de 4.000 hombres que han pasado en estos 200 años de historia. Ha hecho bien recordar y ha hecho bien mostrar la crudeza de la discriminación que existe en el Parlamento, pero también la alegría de los avances. Volver a los 17, después de vivir un siglo, cómo descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo. A mí me ha emocionado mucho el acto realizado. En realidad hacía mucho tiempo que como vieja parlamentaria y luchando siempre por los derechos de las mujeres y en general de toda la sociedad, esperaba un reconocimiento en esta forma, porque yo fui parlamentaria hasta el año 73 y nunca habíamos tenido la oportunidad de que especialmente las nuevas generaciones tuvieran conocimiento de lo que del desarrollo que tuvo la mujer hasta esos años. Se va